Hola seres divinos, bienvenidos al canal Tarot Medio. Mi nombre es Macarena. Vamos a empezar con tu lectura rápidamente. ¡Va, campana! La campana, para los que no me conocen, es una energía de alta frecuencia. Estoy arreglando acá porque, ya saben, ¿no? Tenemos a un intruso generalmente aquí. Bueno, entró, revolcó todo. Yo saqué la mayoría de las cosas que tengo. Esto ya lo tenía para allá. Él estuvo ahí muy bien en otras lecturas. Vamos a ver si Musi vuelve a estar. Hubo lecturas hoy, una lectura muy, muy fuerte que hacía... creo que nunca había pasado en el canal. Bueno, no importa. Va tu lectura. Ahora va a ti. Energía para mi ser divino, por favor. Por eso es la campana, ¿sí? La campana, como... yo grabo mucho, o trabajo para afuera con personas, trabajo mucho, ¿sí? ¡Musi! Pensé que no ibas a venir más. Te vas a acostar allí. Bueno, hecho. No me vas a morder, ¿no? Nada, me da besito, mi mono de más. Como le estaba diciendo, la campana hace que yo neutralice rápido las energías, porque si no, las energías se confunden, se mezclan y no hace lo que es una lectura sincronizada. Que si te darán cuenta las lecturas conmigo acá, en el canal con Musi, en el canal de Musi, las lecturas siempre tienen una congruencia, ¿sí? No es que sale un 10 de espada y después sale un sol y después sale un... no, aquello tiene toda una historia que es muy clara. Y por eso es la campana, por eso es la energía. Nosotros trabajamos con energía, por eso que a veces cansa. También no está saltando tu energía, por eso sigo hablando, ¿verdad, Musi? A ver si los seres divinos te ven. Sí, un poquito te ven. A ver, vamos a doblar un poquito la cámara. Ahí está, Musi. Miren qué cosa linda de madre. Hola, mi amor. Como no saltó todavía tu energía, me doy esos gustos. Las posibilidades. Mira, ser divino, vas a volar como el águila. Yo dejé algo en la comunidad sobre el águila, muy bonito mensaje del águila. El águila es el único ser divino que cuando alguien le picotea, un cuervo viene y le picotea el cuello, ¿sí? Le picotea un cuervo el cuello al águila. El águila ni se preocupa, simplemente vuela más alto. Se eleva. Y el cuervo, que es el envidioso, aquella persona que quiere ser como el águila y no consigue, simplemente el cuervo, cuando el águila empieza a elevarse en sus objetivos, en sus planes de vida, en sus proyectos, el cuervo no logra acompañar al águila porque le falta el oxígeno y simplemente cae en picada. Algo así quizá es lo que necesitabas escuchar. Simplemente no hagas caso de los cuervos, continúa tu vuelo, porque aquí tienes muchas oportunidades y muchas posibilidades, ¿sí? Mira la confianza con la que te lanzas, la confianza, ten confianza, tú tienes esa confianza, tú sabes qué es lo que quieres, hacia dónde vas, y tienes tremenda confianza en ti mismo. ¿Te dan cuenta de la diferencia de la lectura pasada? Es totalmente lo opuesto a la lectura pasada, entonces para eso es la campana, ¿sí? Porque si no se haría una ensalada rusa de energía. Aquí hay unas gran posibilidades para ti, ser divino, que debes aprovechar, que tienes la confianza necesaria para asumir. Tú solo sabrás de qué estoy hablando. Puede ser de un amor, de un negocio, de un estudio. Sigo hablando porque no está saltando el ectoplasma. Es necesario que... ¡ah! Tenía que venir la culpa. Aquí estábamos muy bien, con muchísima confianza, con muchísima cuestión, pero hay algo que te hace destabilizar. ¿Cómo se dice? Como cuando te ponen un palo en la rueda, ¿sí? Hay algo o alguien que te destabiliza. Esa es la palabra que me estaba diciendo Clara y no me salía. Te destabiliza, que es quizá la culpa. No sientas culpa. Si tú tienes coraje, tienes otras oportunidades. Perdón. Tienes posibilidades de algo mejor en tu vida, porque te revuelcas en la culpa. Es el destino, es el merecimiento tuyo, ¿sí? Sea lo que sea que te estés culpando, que ahora voy a preguntar qué es y cómo ayudarte, suéltalo, vamos a averiguar ya. Clarifícame, por favor, hacia dónde va la energía de mi ser divino.
salió la intensidad. Esta carta me salió mucho en el día de hoy. Ustedes ven cómo yo embarajo. Aquí es algo que tú rápidamente vas a soltar esa culpa, ¿sí? Y vas a volar, vas a movimentarte rápido. La intensidad habla de una persona que tiene una oportunidad, tiene confianza en sí misma, a veces se siente culpable por alguna razón, ¿sí? Pero rápidamente te levantas y actúas. Aquí voy a bajar un poco la cámara, a ver, ahí, para que lo veas, ¿sí? La intensidad habla de un movimiento, de una acción, de un sí, de un comienzo de algo nuevo, de una renovación, algo intenso, muy grande. Es un movimiento rápido que va a suceder en tu vida, o que tú lo vas a hacer, ¿no? Que va a suceder y que tú lo vas a disfrutar. Clarifícame, por favor, la última energía. La última energía, por favor. Está saltando, ahí está, saltó dos. La gran transformación, la muerte, quiero que te des cuenta, el ave fénix, te liberas de muchas cosas, la gran transformación, la carta de la muerte. Esta carta en el hoyo zen es la carta por excelencia, pero esta acá me complicó un poquito la existencia, así no te confíes demasiado, no te confíes demasiado que te entre la pereza, porque la transformación es verdad, que va a darse con rapidez y con intensidad, pero no te confíes porque aquí el que se confía, ¿cómo hay aquel dicho que dice cocodrilo que se confía? ¿No? ¿Cómo es? ¿Cartera o algo así? El Murcia acá me saltó todas las cartas, por eso estoy acá solucionando. No me acuerdo el dicho. Bueno, algo así. No te confíes, sí, no te confíes porque... Es verdad que te van a dar las oportunidades, es verdad que vas a ser el águila que va a volar. Acá estás volando mucho, ¿sí? Intensamente. La transformación de tu vida es como de la noche a la mañana, es una gran transformación o algo así, ¿sí? Pero no te confíes. Acá tenemos. Cuidado con las banderas rojas, quizá ahí está la culpa, cuidado con las banderas rojas. Son ciertas señales que les están avisando, puede ser, ahora lo voy a investigar. Acá hay un compromiso, su vida amorosa alcanza un nivel superior de compromiso y hay mucha pasión. Deje que su corazón y su alma canten de alegría. Aquí vas a cantar de alegría y sí, acá hay mucha intensidad, sí. Acá hay un compromiso, acá veo una relación muy bonita. Dice que saque de este oráculo para el amor, solamente para el amor, pregunto para el amor, ese compromiso y esa pasión. Voy a preguntar después por las banderas rojas, ¿sí? El compromiso y la pasión, ¿qué es? Raro. Melancolía, depresiones y lágrimas, la luna. Es como que, ¿se acuerdan de las banderas rojas? Es como que algo oculto te trajo lágrimas, algo que tú descubriste o vas a descubrir, o sencillamente algo que no esperabas, ¿sí? Las banderas rojas y la luna juntas me habla de lágrimas, depresiones, de cosas ocultas de la noche. Sin embargo, no creo que eso sea... decisivo, digamos así. Vamos a ver qué significa. Por favor, clarifícame eso. Oh, por Dios. Casamiento, la novia. Hace mucho tiempo que no me salía esto. Compromiso, la novia. Quizás te estés por casar, estés nerviosa con ese compromiso. Quizás te vayan a pedir matrimonio y tú te sientes culpable porque te tienes que hacer movimiento, ¿sí? Es algo muy estable. Aquí hay un amor muy estable, se confirma la estabilidad de este amor. No te sientas culpable por vivir ese amor, ¿sí? Y ese amor también te va a traer muchas virtudes y mucha sabiduría. Por favor, no te sientas culpable por esas cosas porque disfrútalas y las disfrutas mucho. Voy ahora a preguntar directamente por qué esa culpa. ¿Por qué esa culpa? Porque es lo que te puede... complicar aquí esa luna y esa culpa, ¿sí? Clarifícame para guiarte, para alertarte. Clarifícame
¿Qué viene oculto? ¿Qué es lo de la luna y qué es las culpas? Caballero de espadas. Caballero de espadas. Tú tienes un poquito de duda o culpa o algo así, de que la persona quizá que esté a tu lado sea un poco inmadura o que no tenga la capacidad de racionalización suficiente, o por ahí que lo hayas conocido por internet. Si el 10 de espadas me habla de un amor por internet, por redes sociales, y ahí quizá tengas la duda de que si todo eso puede ser realmente estable. Yo te digo que sí, que se va a dar de una forma muy intensa ese amor. Confía, porque no veo cartas de mentiras ni de nada de eso, veo una vida transformada. Te dije que no te mantengas tampoco en la inactividad, en la pereza, ¿sí? Pero no veo que esté mintiendo en este caso. Puede ser un poco inmaduro, pero más que eso, no. Inmaduro en el sentido de precavido, quizás. No es maduro por maldad. Clarifícame, por favor, este amor que va hacia el matrimonio, hacia un compromiso mucho más intenso. El sol, chicos, el sol. Celebren la felicidad, disfruten. Aquí hay embarazo, familia, celebración, festejo, felicidad. Totalmente felicidad. No voy a preguntar más nada, chicos, porque realmente está todo dicho para esta lectura. Si esto no aplica contigo, sencillamente suéltalo, ¿sí? Si no es un compromiso, si tú no tienes a nadie y eres soltero, bueno, ábrete a las posibilidades, que es el águila, ábrete a las posibilidades, confía en el amor y no te sientas culpable por amar o por ser feliz. Ama intensamente, que eso va a transformar tu corazón. Cuando tú amas intensamente, tú te vas a sentir renovada, restaurada, feliz, con una sonrisa en la cara, así de oreja a oreja. Si tú ya tienes conexión, esa conexión se eleva de compromiso. Hay familia, hay disfrute. Estoy buscando un consejo de los ángeles para ti. Es una lectura muy bonita. Agradezco lecturas como esta porque renuevan la esperanza, renuevan la paz, y para eso estamos aquí con el Musi, ¿sí? Dice, yo soy el ángel que te da luz para iniciar nuevos proyectos. Las posibilidades, señores y señores. Yo soy el ángel que te da luz para iniciar nuevos proyectos. Llegan buenos tiempos para ti. El cielo te está ayudando. Adelante. Yo te guío con pureza y humildad. Madre mía. Hacia adelante, nuevos proyectos, es la intensidad de los nuevos proyectos, la gran transformación de tu vida, la sabiduría, la estabilidad económica del ancla, ¿sí? La estabilidad, y sal de estas banderas rojas. Las banderas rojas son quizás, en este caso y en este contexto, son tus propias dudas, ¿sí? Tus propias, es como que tú te elevas en confianza y de repente te desinflas, pero rápidamente, intensamente te vuelves a elevar. Así que el ángel te dice, siempre camina con humildad, que no se te suba la cabeza, sea lo que sea que vayas a lograr, que eso no te suba, porque el sol habla de muchas cosas muy positivas, ¿sí? O puede ser mucho dinero, mucho amor, una familia, una situación que realmente tú estás esperando, pero que lo hagas y lo disfrutes con pureza y con humildad. Ahora sí, no te olvides, ser divino, de suscribirte, dejarme un comentario, ayudarme en Murcia, aquí está, disfrutando del quinto sueño. Namaste.